Hola, hola, guapetones. Hoy os traemos el vídeo de 50 cosas de México que vuelven loco a los extranjeros. Bueno, familia, vamos con este vídeo que también nos habéis pedido mucho, mucho, muchísimo. Y como vuestros deseos son nuestras órdenes, pues aquí traemos nuestra reacción. Vamos a ver qué cosas nos vuelven locos, porque nosotros ahora ya somos mexicanos, pero en su momento fuimos extranjeros. Así que vamos a ver, ¿no, Vlad? Así es, chicos, ya sabéis que tenéis el canal de creador de contenido aquí abajito, igual que sus redes, que tiene Twitter, Instagram, Facebook, todo, todo un poquito. Seguidlo, pasaros por sus redes sociales y por su canal de YouTube. Y en esta ocasión ha hecho un recopilatorio al cual los extranjeros, si nos aceptáis como mexicanos ya mejor, la verdad, mexicanos, vamos a reaccionar. Hola, ¿cómo estás? ¡Holi! Espero que estés bien. Bastante bien. 50 cosas raras que solo pasan en México. Vamos a ver. 50. En México nos encantan los besos y los abrazos. Por lo general, cuando nos encontramos con un amigo, amiga o familiar, nos abrazamos. Además, cuando algún amigo nos presenta a alguien de diferente sexo de manera informal, y ese alguien es su amigo, y como para nosotros el amigo de un amigo es nuestro amigo, lo saludamos con un beso en la mejilla. El amigo del amigo. En México existen miles de tiendas Oxxo. Casi están en cada esquina. Eso sí nos sorprendió. Ahí venden de mucho. Todo. Desde comida rápida hasta garrafones de agua. Pasando por recargas para teléfono, chanclas, hasta puedes hacer depósitos bancarios. Lo chistoso es que aunque estas tiendas recargas tienen dos cajas para cobrar, casi siempre solo funciona una. Y por eso también casi siempre hay filas para pagar. 48. Al ser vecinos de Estados Unidos, existe una relación amor-odio con este país. Por ejemplo, desde que somos niños, soñamos con ir a Disneylandia, pero odiamos cuando su selección nos gana en el fútbol. Además, a los estadounidenses en México lo llamamos gringos. Eso sí, cuando somos adolescentes, nos encanta salir con las gringas. 47. La higiene de los mexicanos es bastante buena comparada con otros países. 46. Ocupamos muchísimo pelo, sobre todo los hombres. Para muestra, el antiguo presidente de México, Enrique Peña Nieto. Y es que en México parece que en gel, el mínimo aceptable es medio frasco diario. Medio. 45. Nos encanta Chabelo. Y aunque ya no aparece en televisión, sigue siendo muy utilizado en los memes del internet. Chabelo es un adulto que se viste de niño, el cual tenía un programa infantil de concursos los domingos, que estaba lleno de comerciales. Pero aún así nos encantaba. Y miles de generaciones crecimos con él. Con él. Increíblemente para los extranjeros, es realmente perturbador que un anciano pretenda ser un niño y que apareciera en un programa infantil. 44. En los baños públicos casi no hay papel de baño, y mucho menos jabón, incluyendo escuelas y oficinas de gobierno. A ver, ¿por qué? Somos muy educados, nos saludamos y nos despedimos para todo. Además, cuando salimos de un restaurante o de una comida, le decimos a las otras personas que siguen comiendo, aunque sean desconocidas, la palabra provecho. Provecho, ahí está. Nos encanta jugar con la homosexualidad. Y abundan palabras para este, aunque algunas actualmente son consideradas groserías o muy despectivas, como joto o marica. 41. Joto, existen restaurantes y cantinas las cuales te traen comida gratis mientras estás tomando una cerveza. Sí, la comida es completamente gratis. Flipa. Y entre más pides alcohol u otras bebidas, más comida te da. Tapitas. Y es que la comida mexicana y la cerveza mexicana es una combinación campeona. 40. Aunque hay lugares que producen cafés de alta calidad, como Chiapas y Veracruz, la mayoría de personas en México consumen Nescafé, una marca de café de Nestlé, la cual, según expertos, no es tan buena. 39. Cuando tomamos café, por lo general, lo acompañamos con un pan dulce. El más famoso de ellos es la concha. La concha. Ese pan lo rompemos en pedacitos y lo metemos al café con las manos. Y luego mojado a la boca. A esto lo conocemos como sopear. 38. Por lo general, siempre estamos botaneando. Es por eso que antes de la comida nos dan totopos botanitas o tostaditas con salsita, chicharrón, guacamole, etc. ¿Cómo 37. Las cosas? Somos un país muy impuntual. Sí, la mayoría de mexicanos fallamos en nosotros. Por ejemplo, bien, en las fiestas, ¿no? Citan a la una para que los invitados lleguen a las 4. Y me da mucha pena decir esto, pero yo he llegado a fiestas a las 8 de la noche, las cuales empezaron a las 12 del día. 36. Nuestra catsup es muy dulce. Sí, la comparamos es con verdad, las otras catsup que encantó. Se consumen en el mundo. Además, aquí nos encanta ponérsela a la pizza, a las papas y a los huevos fritos. A todo, todo, y a muchas otras cosas más. 35. Hay negocios que se dedican a rentar exclusivamente baños públicos. No veas el dinero que me he dejado yo en para baños. Entrar a ellos. Y hay una persona afuera dando cantidades mínimas de papel de baño y cobrando la entrada. Literal. Además, si quieres más papel, te cobran un extra. 34. Los mexicanos amamos el cine. Increíblemente, ver una película no cuesta tan caro.
Además, hay muchas promociones para entrar al cine. Incluso hay 2x1 en las películas. Por ejemplo, en muchos cines, los días miércoles, entran 2 personas por el precio de 1. Eso sí, la cafetería es realmente cara. Incluso comprar unas palomitas es más caro que la entrada del cine. Siempre. Ahora bien, ahí lo más extraño para los extranjeros en el cine es que hay dispensadores con salsa picante para las palomitas. 33. Las tiendas departamentales mexicanas como Soriana o extranjeras como Walmart tienen pasillos bastante grandes, llenas de licores y bebidas alcohólicas. Es verdad. Además, las bebidas más caras vienen con medidas de seguridad. Para que la gente no se las robe. 32. Sí. Los extranjeros siempre se sorprenden que en México todos vendamos algo. Ya sea en las esquinas, afuera de sus casas o hasta en los camiones. En las paradas. Los mexicanos vendemos. El ingenio 31. Mexicano. En México, solo hay asiáticos en las tiendas de tecnología y en restaurantes asiáticos. Pero en ningún otro lugar. 30. En México, todo es excusa para hacer fiesta. En las fiestas mexicanas, involucran a toda la familia. 29. No debes de hacer caso a lo que la televisión estadounidense dice de México. No es nada como lo pintan. 28. Sin duda, si eres afrodescendiente y tu tono de piel es muy oscura, además eres alto y fornido, acostúmbrate a ser el centro de atención en México, ya que aquí, en pocos lugares, se pueden ver personas con estas características. 27. En México le ponemos limón a todo. Literal. A la sopa, a las botanas, literal, a la sal, a la cerveza, bueno, a los refrescos, incluso hasta los limones. Bueno, exagero un poquito, pero sí, amamos el limón. 26. Existen taquerías casi en cada esquina. Y los tacos cambian para la mañana, para la tarde y para la noche. 25. Imagínate lo que consumimos. O el aguacate. 24. Todas las comidas se acompañan con salsa o chiles picositos. 23. Tomamos muchísimo refresco y en cantidades exageradamente grandes. Incluso, en México hay tamaños de refresco que no se ven en otros países. Por ejemplo, refrescos de 3.5 litros. Te lo juro. 22. Que es brutal. El narco es algo central en todo lo que se hace en México. Pero es tabú hablar de esto en público. 21. A los mexicanos no nos importan los monopolios. O bueno, eso parece, ya que existen muchísimos, como Telmex en telefonía fija o Telcel en telefonía celular, las cuales son del mismo dueño, un mexicano llamado Carlos Slim, el cual es uno de los hombres más ricos de todo el mundo. 20. Lo que es hay el monopolio. Palabras en México que tienen múltiples significados, como güey, chingar, pedo, madre y padre. Número 19. El racismo no es tanto problema en México. No. Lo que sí es un problema es el clasismo. Es decir, aquí en México no importa tanto tu color de piel, pero sí importa cuánto dinero tienes. Sí, esto es realmente un problema. 18. A las personas nos encanta regatear en las tiendas locales. Siempre intentamos pagar menos de lo que pide el vendedor. No hemos regateado si no nos hace un descuento y nos sentimos contentos si logramos obtenerlo, aunque sea pequeñito. 17. Existen 2 tipos de mexicanos. Los provincianos, que vivimos fuera del centro del país, y los chilangos, que viven en la capital. Y tenemos un pique jurado. 16. A veces estamos muy separados, ya que cada mexicano jala por su lado y solo se interesa por él. Pero lo bueno es que cuando hay un desastre nacional, nos apoyamos muchísimo mutuamente. Sin duda. Nos encanta crear fusiones con comidas extranjeras. Por ejemplo, aquí en los rollitos de Japón le ponemos queso Philadelphia y en la pizza le ponemos frijoles. 14. Cuando visitas la casa de un amigo, normalmente él te invita a comer. 13. Nos encanta gritar. Y en las canciones rancheras tenemos un grito conocido como el grito mexicano. 12. Tristemente, puedes encontrar grupos de borrachos en las calles, llamados escuadrones de la muerte. Pero aquí ya que su alcoholismo hay, es tan grande que la mayoría están a un paso de morir. 11. Según los turistas, no puedes quedarte viendo fijamente a un mexicano, ya que lo consideramos una ofensa. 10. En México siempre se dice, mi casa es tu casa. Entonces, cuando hablamos de nuestra casa, decimos, oye, te invito a tu casa. ¿Qué significa te invito a mi casa? A tu casa. Sí, es bastante extraño y un poco muchísimo. Difícil de explicar, pero es así y es real. 9. En México nos burlamos mucho de las religiones, como de los testigos de Jehová, pero no es por atacar a otra religión, sino simplemente porque somos muy burlones. Número 8. Todo el tiempo pasan vehículos vendiendo o comprando cosas. ¿Patatas? Esto en todas las calles. Por bueno, ejemplo, fruta, compran fierro, ¿eh?, viejo o colchones, creo, usados. O venden pan, fruta, empanadas, pescado, etc. 7. En México se le grita mucho a las mujeres en la calle. Se le chifla y se les dice piropos. Yo en lo personal no estoy de acuerdo, pero pasa muy normal. Número 6. Comemos mucho con la mano y nos acompletamos con la tortilla. Muchas comidas eso. Ni siquiera nos pasan los cubiertos. 5. Porque la palabra güey se ocupa muchísimo y no es una grosería. Simplemente es una muletilla para referirse a alguien. 4. Los domingos todas las tiendas comerciales y negocios abren sus puertas, ya que es el día en que más venden. 3. No, como los aquí. Dulces para niños tienen chile. Y desde pequeños, los ya niños ves. Mexicanos se acostumbran Flipalo. A comer picante. Yo 2. Flipé. En México, muy no pronto. Respetamos por lo general las reglas. Y tampoco a las autoridades, incluyendo a la policía. Eso también no me agrada, pero pasa muchísimo.
Existen varios videos en la red de personas peleándose con policías. Número 1. En México se ocupa mucho el ahorita, que significa que sí se va a hacer, pero cuando se puede. Cuando tu mamá te pide algún favor, tú le dices ahorita, sí mamá, pero ahorita. Lo que significa que tal vez nunca vas a realizar eso que te está pidiendo. Pero entonces llega una chancla voladora. Y es que tu mamá, si no le haces caso, ocupa el poder de la chancla. Sí, para muchas mamás de México es muy normal también darte un coscorrón, una nalgada o un chanclazo. Extra, somos muy buenos amigos. Un mexicano rápidamente te brinda su amistad. Y si necesitas algo, de inmediato te apoya. Tenemos los mejores super extra, amigos. La educación universitaria es muy informal. Hay mucha comunicación entre alumnos y maestros. Y a veces mucha confianza. Eso es muy ahora bueno. Ya conoces 50 cosas que solo pasan en México. Sí, y de hay la cosas que los... entre latinos nos parecemos, pero hay otras cosas que realmente somos bastante diferentes. Yo estoy orgulloso. Y de la que los extranjeros nos sorprendemos. En nuestro muchísimo. Caso, poquito a poco, ya sabéis que hemos ido aprendiendo muchísimo. Muchísimo de lo que es México, de la gente, de la cultura, de la gastronomía. Pero aún así México nos sigue sorprendiendo siempre, sí. Pero día a día. Para bien. Así día que día. Brutal, familia. Este vídeo tiene toda la razón, me ha encantado. Y tengo muchísimas ganas de comerme un taco, de volver a México, de todo, de veros. De y desayunar verdad. Unos buenos chilaquiles después de una cruda. Chicos, es increíble México. Ya cada día tenemos muchísimas más ganas de volver a estar junto a ustedes, junto a pues muchos amigos, muchos familiares, digamos, nuestros. Para nosotros ya sois hermanos, hermanas, que nos habéis hecho sentir muy, muy bien y que estamos muy a gusto. Es obvio que es difícil estas épocas, temporadas que estamos aquí, mucho frío también, pero nos gustaría muchísimo volver para México. Y si todo va bien y poco a poco esforzándonos, ahí estaremos, chicos. Eso es, familia. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo.